Amigas, seguidores de The Blues Shack, aquí estoy con vosotros una mañana más, Rambling Match, con un vídeo muy cortito, porque esta mañana estaba viendo unas escenas de la película Pulp Fiction, del gran Quentin Tarantino, y claro, es inevitable no escuchar este tipo de temas que vienen en la banda sonora. Y por supuesto, esto es un tema del grandísimo Ling Ray. Ling Ray es uno de los guitarristas más peculiares, ¿no?, y más personales de la historia del rock and roll americano. Un tipo que desde sus principios con su banda instrumental The Rayman, Ling Ray and The Rayman, y luego como sideman, como guitarrista de gente fantástica. Yo particularmente le recuerdo como guitarrista de Robert Gordon cuando hizo sus primeros discos, Fresh Fresh Special creo que era, todos esos fantásticos temas de Way I Walk, y, bueno, un guitarrista con una garra tremenda. El tipo era indio, no me acuerdo de qué denominación, Comanche, Cherokee, Sioux, no me hagáis mucho caso, pero sé que era un nativo indio, y de hecho, él es uno de los intérpretes de un documental que se ha publicado recientemente dedicado a las figuras indias, indioamericanos, en la historia del rock, y es, tiene una pinta muy interesante. A ver si me puedo hacer con él y os hablo de él, porque no me acuerdo del título ahora de cabeza, ¿no? Pero en fin, esto es una muestra, ¿no?, del tipo de cosas que Ling Ray hacía con sus canciones. Era un tipo básico, con mucha energía, mucha garra. Este tema se llama Rumble. Rumble significa pelea, bronca. Y bueno, es un tema que te transmite perfectamente esta atmósfera de crispación previa a una pelea. Los que se han dado guantazos por ahí de joven lo sabrán. Y bueno, el tema es muy sencillo en cuanto a construcción se refiere, pero os voy a dejar un par de truquitos de las cosas que él hacía, ¿no? Porque Ling Ray tenía un arma muy peculiar al tocar la guitarra, sobre todo en los años instrumentales, y era que tenía un uso muy acentuado del trémolo. Él usaba un trémolo, el trémolo que venía en aquella época en los amplificadores de válvulas, en los Fender sobre todo. Entonces él aprovechaba mucho ese juego. Yo lo que estaba haciendo aquí cuando quería hacer algo de trémolo es presionar, este viejo truco de presionar con el brazo, el cuerpo de la guitarra, cuando tocas un acorde. ¿Ves? Al hacer presión se produce un efecto de trémolo. ¿Ves? Tensar la madera con el brazo, intentarlo y lo veréis. Pero esto lo suyo es tener un efecto de trémolo. Esta es la guitarra algo desafinada también, ¿me perdonáis? Mejor, es que aquí hace mucha humedad en el Mediterráneo y esto afecta un montón a los instrumentos, a las afinaciones. Entonces, vamos a ver simplemente lo que hacía Ling Ray en este tema, y básicamente lo que hacía era estos acordes, un re. El re a mi en la primera vuelta, otra vez.
cuerdas así, de la quinta, y rasgando. Y luego otra vez. Re a mi mayor. Y luego para cerrar el ciclo, va del re a si séptima. ¿Veis ahí? Hace una frasecita de pentatónica menor de mi, de una cuerda de la sexta, de la primera a la sexta. ¿Ves? 3-0, 3-0, 2-0, 2-0, 2-0, 3-0 en la sexta. ¿Ves? Y luego, en el intercambio de la canción en el puente, lo que hace es que hace un arrastre desde aquí con esta posición, lo que sería una cuerda de fa, ¿vale? Lo bajáis así, simplemente pisando dos dedos con esta cuerda, la tercera y la cuarta en la siguiente, ¿veis? Y esto lo traspasáis aquí al mi, ¿ok? Y lo arrastráis desde el noveno traste o algo así para hacer el efecto de... un poco de trémolo con el cuerpo de la guitarra si no tenéis el efecto. Y pensad que en este tema, entre acorde y acorde, hay unos tambores, se oye tu 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 bum, tu 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 bum, tu tu bum. Entonces, llevad ese señal en la cabeza para no perderos en el tiempo al cambiar los acordes. ¿Ves? Amigas, aquí os dejo esta pequeña cortita lección, menos de 10 minutos, para explicaros un poquito acerca de este gran hombre. Si no lo conoces, te urjo a que lo conozcas, Alain Rey, amigo, amiga, un guitarrista súper interesante. Me perdonáis porque toda la puta lección he tenido una guitarra desafinada. Me he puesto a hacerla, no debería haber afinado mejor, lo que pasa es que tengo con el cambio de la temperatura. Pero bueno, que lo sepáis, para los puntillosos y tal, que sí, la guitarra está algo desafinada. Lo siento mucho, chicos, chicas, pero la idea, ahí la tenéis, Alain Rey y su tema Rumble. Y nos veremos en el próximo vídeo lección. Ya llegan las navidades y a ver qué se nos ocurre en estos días. Os quiero.